La cuenta, por favor. Bueno, y lo que sigue es que Miguel Arzate pague la cuenta. Nuestro querido reportero que está en las calles haciendo un trabajo muy valioso, recopilando las posturas de las personas de a pie. Son muy importantes porque además nos clarifican mucho, nos enseñan bastante. Luego yo escucho a alguno y digo, debería estar de analista en la radio, en la televisión, haciéndole frente a los adversarios de López Obrador, de la 4T, a los corruptos que quieren que regresen los de siempre para que hagan lo de siempre, ¿no? Vamos a ver algo de los sondeos de Miguel Arzate y ya lo enlazamos después. Pues la verdad se me hace muy bien. ¿Por qué razón? Porque así se le da oportunidad a los jóvenes de tener su casa y su crédito en Infonavit. ¿Por qué no? ¿Tú cómo ves? ¿Has intentado adquirir alguna vivienda o has pensado adquirir una vivienda? ¿Lo ves algo posible o muy lejano? Pues sí, he pensado mucho en eso y la verdad sí lo veo muy lejano. La verdad no está fácil. Bien. ¿Por qué razón? Para que beneficien la población. Okay. ¿Para usted fue fácil adquirir una vivienda o esa posibilidad nunca se pudo realizar? No, yo construí por mi propio medio. Okay. ¿Los créditos eran sencillos? ¿Si alcanzaba para comprar algo? ¿Cómo fue? Pero luego hay que pagarla como 3 veces la casa o el departamento. ¿Con los créditos? Con los créditos que da el Infonavit. Okay. Para mí, a mí no me benefició en nada. Okay. ¿Y espera que esta reforma sea el cambio? Esperemos que se beneficie a otras personas. Pues ahí está. El rezago neoliberal en materia de vivienda. Y por eso el señor tuvo que, como Dios le dio a entender, construir su casa, nadie le apoyó, y eso sí, se paraban el cuello diciendo, ya hicimos no sé cuántas casas habitadas, quién sabe por quién, ¿no? Por personas fantasma, porque obviamente incluso ahí se convirtieron muchas de las casas en nidos de delincuentes, no hay gente que habite las mismas, simplemente se cometen delitos, están en las lejanías, pues no hay una infraestructura real de protección al trabajador y ahora con la reforma del presidente López Obrador se podría cuando menos empezar a sentar esas bases y dar luces de esperanza. Si está por ahí nuestro querido Miguel Arzate, no está, tuvimos un problema de comunicación, pero le mandamos un fuerte abrazo, gran trabajo, estimado Miguel. Ya no pudimos enlazarte ni por vía telefónica ni por ninguna otra vía, pero muchas gracias, estimado Miguel, y gracias a ustedes por la confianza. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo lunes en esta Mañanera 360. Recuerden que hoy viernes tienen una cita a las 21 horas en Punto de Referencia con nuestra querida Azul Alzaga y Alberto Nájar. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta Mañanera 360 la pueden observar a las 20 horas. Insisto, muchas gracias por la confianza. Que tengan excelente fin de semana.